el programa hace unos días que la Sala Primera de la Cámara Federal, integrada por los doctores Petrone, Barrotaveña y Carlos Maíquez, fallaron a favor de los empresarios Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero en la causa Cuadernos. Y pidieron, la defensa de ellos pidió, que los juzgue la justicia electoral. ¿Por qué? Porque ellos no pagaron ninguna coima al gobierno de Cristina Fernández, sino que simplemente hicieron un aporte de campaña electoral. Ahora, si esto queda así, se podría venir un efecto dominó en la causa Cuadernos, quedar totalmente impune, porque todos dirían, no, yo no pagué coima, yo pagué simplemente un aporte de campaña. Es más, los propios integrantes del Tribunal Oral Federal 7 hicieron un duro cuestionamiento a este fallo del superior, ¿no? Pidieron la vocación, es decir, que intervenga directamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo mismo hizo el fiscal del máximo Tribunal Federal del país, que es el doctor Raúl Ple, que también pidió la nulidad de ese fallo. Estamos en comunicación con él, que gentilmente cada vez que lo convocamos nos atiende. Doctor Raúl Ple, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Buen día, Marcelo. Bien, por suerte, gracias a Dios, muy bien. Bueno, ¿sigue siendo hincha de Boca? Por supuesto. Lo único importante que hizo Platense este año, ¿sabe qué fue? A ver, cuénteme. Ganarle a ustedes. Sí, a ver. Creo que estamos chochos, ¿eh? Hicimos el año con eso. De todas las veces que tenemos una entrevista, creo que esta es la primera y única vez. Es verdad. Y eso que hace como, qué sé yo, 30 y pico, 40 años que lo vengo entrevistando. Y yo le voy a contar al auditorio que nos encontrábamos con nuestros respectivos hijos en la calecita ubicada en la Avenida Márquez. Exactamente. En la Avenida Márquez y lo que sería hoy la Avenida Pose, que se llama ahí cerca de del Hospital Municipal San Isidro, y están ahí los dos sentaditos esperando que nuestros respectivos hijos terminen de dar la vueltita de la calle. Hijos que, entre paréntesis, ya nos han hecho abuelos. Exactamente. Ya no nos conocen a ellos como hijos de, sino que a nosotros como padres de. Exactamente. Bueno, vayamos a lo nuestro. En realidad es así. Ha habido una cuestión de competencia trabada primero por la jueza Servini, que le planteó lo que llamó un inhibitor, le dijo al tribunal oral. Iníbase de seguir entendiendo en la causa respecto de los señores Calcaterra y Sánchez Caballero, porque en la calificación que yo, como juez electoral de la capital, le doy a su conducta es la de infracción a la ley electoral por aportes ilegales a la campaña. El tribunal oral no aceptó esa invitación a que se inhiba de seguir entendiendo, y de esa decisión la invitó efectivamente a que... si insistía en su criterio, se trabara la cuestión de competencia y fuera la Corte Suprema, pero en el camino lo que entiende el tribunal le dijo que no lo aceptaba, con lo cual la defensa de Sánchez Caballero y de Calcaterra planteó un recurso de casación que tuvo el trámite ante la Cámara de Casación, primero como una queja, porque el tribunal no le había concedido el recurso, y esa queja fue abierta, se abrió el trámite de casación y resolvieron como todo el mundo sabe que resolvieron. Pero ocurre que en ese trámite, después de haber otorgado la queja, haber hecho lugar a la queja, debiendo dar trámite como cualquier casación común en la que se le da intervención a las partes, omitieron darle intervención al querellante, la Unidad de Información Financiera. Y obviamente esto ha transformado, a mi modo de ver, a esa decisión en una decisión nula porque se hizo o se dictó inaudita parte, es decir, sin escuchar a una parte esencial del proceso, que es la querellante. Ese fue mi planteo la semana pasada. Dieron vista a las partes para que se pronuncien respecto de mi planteo de nulidad, por plazo de 3 días que vence mañana lunes o probablemente pasado mañana martes, 2 primeras horas, y luego veremos qué es lo que decide la Cámara con relación a esa nulidad.
no estamos discutiendo todavía el fondo del asunto, sino que yo estoy discutiendo el modo en el cual fue resuelto porque no se escuchó al querellante antes de resolver. Ajá. Ahora, el tribunal que tiene que juzgar la causa Cuadernos fue como un poco más allá y criticó a un superior. Yo lo escuché. En realidad es así. Todavía no planteó, no le pidió a la Corte la vocación. Ajá. En realidad es un tribunal de 3 jueces y 2 jueces haciendo mayoría solamente, y expresaron de que una vez que esté firme la decisión de la casación, que todavía no está firme obviamente, recién se pronunciarán. Sí, hay un voto en minoría del doctor Castelli que plantea la necesidad de que se aboque la Corte en este conflicto de competencia porque entiende que en los conflictos de competencia entre dos tribunales que no tienen a un superior común para que lo dirima, tiene que ser la Corte Suprema la que lo decida. Razón por la cual ese es el motivo por el cual el juez Castelli dice que se aboque la Corte. Pero todavía oficialmente no existió un pedido a la Corte para que se aboque en esta cuestión. Ahora, doctor. Y teóricamente, para el caso de que no hagan lugar a la nulidad que he planteado, obviamente la Corte tomará también cartas en el asunto, en tanto y en cuanto a esa decisión, si no es conforme a nuestra petición, tendremos que acudir a la Corte para que la Corte lo resuelva. Entonces, ya. Ahora, mirando para adelante como representante del Ministerio Público, como representante de toda la sociedad, en esta causa Cuadernos, si se siguiese en esta dirección que dio casación, ¿viene un efecto dominó? ¿Se derrumba la causa Cuadernos? ¿Quedará impune como ha ocurrido con tantos otros casos de corrupción en el país? En realidad, esto lo adelantó la propia fiscal ante el Tribunal Federal 7, la doctora Fabiana León. Exacto, hace muy poquitos domingos charlamos con ella y estaba muy enojada, no solo por esto, sino también por porque la demora. Exactamente, el retardo de justicia, ¿no? Sí. En realidad ella hizo 2 planteos sobre el retardo de justicia en las causas que tienen vinculación con la denominada Cuadernos. La sala primera, esta sala que resolvió ahora, no le hizo lugar a la queja por retardo de justicia, y la sala cuarta, en el otro expediente, el conocido como la Camarita, en ese sí, la Cámara de Casación le hizo lugar al planteo de queja por retardo de justicia, invitando al tribunal que inmediatamente convoque a audiencia de debate. Uh-huh. Lo cual, también sí, claro, hay por lo menos en estos momentos 4-5 incidentes donde también hubo planteos similares, pero no ya con intervención de la justicia electoral, sino planteos de las defensas ante el tribunal oral, que plantearon casación por la denegatoria de la aceptación de la falta de acción, porque las defensas también involucran o invocan el incumplimiento de la ley electoral y entienden que no habría cohecho. El tribunal oral desechó esos recursos y también hay quejas, 5 expedientes de queja que la semana pasada la propia sala primera abrió la queja para darle trámite a la casación, con lo cual todavía no lo ha hecho, no ha dado el trámite, solamente abrió la queja, y también es un poco el efecto dominó que ustedes dicen. Ajá. Ahora, pero obviamente, doctor, cada caso es distinto, cada imputado es distinto, cada circunstancias son distintas, porque obviamente incluso hubo casos en los cuales los tribunales inferiores, no la casación, pero los tribunales inferiores, en su momento aceptaron que estaban frente a casos de aportes a la campaña electoral. Concretamente en este caso, el argumento que más tuvo peso con relación a Calcaterra y Sánchez Caballero tuvo que ver con las fechas de los aportes cercanas a las fechas de elecciones del 2013 y 2015. Uh-huh. Con lo cual, cada caso es distinto y, digamos, uno no puede hablar de que un efecto dominó y que toda la causa o todos los empresarios puedan seguir la misma suerte de Calcaterra. Si es que llega a existir una decisión definitiva que avale esto, que permita decir que están todos en iguales circunstancias. Uh-huh.
A mí me da la sensación, mirándolo de afuera, que veníamos cuestionando a todas las defensas, varios planteos de nulidad, seguían las chicanas procesales, seguían las medidas dilatorias, pero ahora es como que la otra parte del mostrador, salvo la fiscalía, la doctora Fabiana León, salvo ellos, el resto, todos están como empiojando, embarrando la cancha como para que este juicio se dilate en el tiempo y no se haga nunca. Sí, además, a ver... Uno también a veces tiene que pensar, cuando uno tiene cierta experiencia en los juicios orales, lo que puede significar la organización de un juicio donde hay más de 200 imputados, con lo cual trae la necesidad de una infraestructura edilicia como para llevar adelante ese juicio, la cantidad de imputados y de defensores que van a estar presentes en ese juicio, la cantidad de prueba que se va a desarrollar con relación a ese juicio, y por tanto también necesita cierta, digamos, cierta infraestructura y cierta organización. Entiende el Ministerio Público que ya es demasiado el tiempo que se han tomado los tribunales, o por lo menos el tribunal oral, dado que ya desde hace más de 5 años que la causa está en la etapa de juicio ante el tribunal oral, y digamos, en este caso también tenemos que en uno de los imputados, o dos de los imputados, por un caso en particular, la justicia electoral reclama la competencia y la casación hasta ahora le ha dado la razón. Obviamente no es la última instancia la casación, es la última instancia ordinaria, pero hay una instancia extraordinaria que es la Corte Suprema. Veremos cómo llega. Lo que ocurre es que, claro, como usted dice, pasa el tiempo y... La sensación de que todo este tiempo genera un viento favorable para el concepto de impunidad es verdad también, ¿no? Con lo cual no me parece que sea exagerado el planteo que están haciendo ustedes vinculado con qué pasa con los procesos de corrupción, ¿no? Usted sabe que yo leyendo el fallo o la protesta del Tribunal Oral Federal número 7, sí. Me hizo acordar a un fallo que también dio a conocer hace poco la Cámara Federal de Casación Penal sobre el tema AMIA. Y ahí muchos juristas me decían, mirá, casación se extralimitó porque ellos estaban analizando el encubrimiento de la causa AMIA y salieron con el tema del poder ejecutivo, salieron con el tema de... es como que se excedió en su jurisdicción, salieron con el tema de la embajada, que era una competencia exclusiva y originaria de la Corte Suprema. Es como que se extralimitaron. ¿Siente como que casación se está como pulseando con la Corte Suprema para ver quién tiene más poder? Yo coincido, yo soy fiscal también de ese proceso y yo coincido en que efectivamente probablemente el tema a decidir tenía que ver con la responsabilidad del encubrimiento, mejor dicho, más que encubrimiento, de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos que de algún modo se los sospecha de no haber hecho lo que correspondía durante la investigación o de haber evitado llevar adelante alguna pista específica, me acuerdo, creo, la pista de Canor Edu y alguna otra pista más. Y es cierto que en la Cámara, en su fallo, o esencialmente el voto del preopinante, el voto del doctor Maíquez, va un poco más allá y califica como de lesa humanidad el proceso, y entiende que estos hechos son calificados como de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Pero en realidad tampoco es ninguna novedad, porque claro, ya había sido considerado como de lesa humanidad, con lo cual digamos, me parece que es quizá lo que uno podría llamar como una especie de exceso verbal, o que obiter dictum, para los que no entienden nuestro idioma raro de los abogados, las manifestaciones por fuera de
el objeto de la justicia que debe dictarse, el obiter dictum, es un poco exagerado, o por lo menos un poco extralimitado, pero también tiene que ver esencialmente con el modo en el cual un juez se siente para decidir un proceso en el cual de alguna manera dice, bueno, estoy frente a un tema que es de lesa humanidad. Pero bueno, no creo que esa exista ninguna pulsión, ni mucho menos, porque creo que el Tribunal de Casación tiene muy en claro que en la pirámide jurídica la Corte Suprema es el Supremo Tribunal y además, digamos, acata siempre todos los fallos de la Corte, con lo cual no hay ninguna pulsión ni nada por el estilo. Me parece que fue en ese caso un exceso quizá en los considerandos, pero no, pero concretamente la parte resolutiva hay solamente una referencia a la consideración de un delito de lesa humanidad y nada más. Que no está mal reafirmarlo porque aquellos casos que están vinculados a hechos de lesa humanidad, concretamente los casos que son conexos con lesa humanidad, también tienen las características de ese tipo de delito que son imprescriptibles y que hay determinados tipos de circunstancias procesales que se tienen que tener mucho más en cuenta. Uh-huh. Usted me dio pie justamente con este tema de la verticalidad, de la piramidalidad de la justicia con respecto a que la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero me da la sensación, cuando hace muchos años, en la justicia, cuando un superior le daba una orden a un inferior, cuando la Cámara le decía a un juez de instrucción, a un juez federal, mire, tiene que ir por este lado, el juez hacía la venia e iba por ese lado, salvo raras excepciones, entonces decía, no, miren, para mí esto es así y listo, bueno, resuélvanlo ustedes, hagan lo que ustedes quieran, pero en principio había verticalidad y había obediencia de los superiores, y ahora me parece como que esto no está ocurriendo. No, es así. Están más díscolos los inferiores. No, vamos por parte. En primer lugar, no hay superior ni inferior, sino que hay grados. Esto es, los jueces son todos iguales. Desde el primer juez de paz de provincial hasta la Corte Suprema de la provincia, o del primer juez de primera instancia hasta la Corte Suprema de la Nación, solamente es una cuestión de grado. Son magistrados todos, independientes todos, y por tanto no hay obediencia. La única obediencia que deben tener los jueces en muchos casos puede llegar a ser con relación a los fallos plenarios. Y ahí sí se entiende que la doctrina en un plenario es casi como una norma jurídica obligatoria. Pero no es así, digamos. Es el típico caso de lo que llama alzamiento. Y es muy contados aquellos casos en los cuales algún tribunal o algún juez se produce en alzamiento de lo decidido por un tribunal de instancia superior. No hay venia, no se otorga la venia. Es más, de hecho, en algunas oportunidades, salvo que que el procurador general dicte una instrucción de carácter general y obligatoria para nosotros, porque sí nosotros tenemos una organización jerárquica, pero si el procurador general dictamina en una causa de una forma determinada, puede un fiscal de cualquier otra instancia, dado que no hay una instrucción general, puede hasta opinar de modo distinto que el procurador. Y nosotros sí tenemos una organización piramidal, pero o jerárquica. Pero no, en el caso del Poder Judicial, no. Los jueces siguen teniendo la autonomía suficiente como para dictar conforme a su conciencia. Uh-huh. Hay sí casos, repito, hay casos en los cuales hay algunos jueces que pueden opinar de modo distinto que alguna doctrina de la Corte, y bueno, será función nuestra de los fiscales llevar el caso a la Corte para que la Corte siga insistiendo en su doctrina y deje sin efecto fallos que dictan en contra de la doctrina de la Corte, pero nada más. Sí, bueno, hay mucha bronca, hablando de igualdades, hay mucha bronca de otros fiscales que me han dicho, mirá, llego a casación y el fiscal de casación no ratifica mi fallo, digamos. Es muy difícil que, por lo menos acá hablo por mí, es muy difícil que yo desista de recursos de fiscales. Es contado. Yo ya tengo. Sí, no lo decía por usted. 30 años de fiscal de casación y hasta ahora no. Más, 30, casi 32. Hasta ahora han sido contados algunos casos en los que he desistido
Y en esos casos, ¿usted lo llama al fiscal de juicio o el fiscal anterior y le dice, mira, ¿sabés qué? A mí me parece que y por eso voy a hacer tal cosa? ¿O? No, es muy difícil. Yo lo que hago es fundamentar, que es mi obligación, fundamentar en mi escrito de desistimiento porque lo hago. Ajá. Y lo escribo, con lo cual, obviamente, nada más. No anticipo, no, digamos, no soy a mi modo de ver, sería una especie de acto de demagogia, decirle te quiero mucho, pero te pego. Digo, yo fundamento, y lo he hecho muy pocas veces, repito, con lo cual casi no tengo la práctica del desistimiento, y puede ser que en alguna oportunidad sí haya acompañado a algún querellante en contra de la opinión liberatoria del fiscal de distancia anterior, eso también, pero no es desistir, sino que es enmendar la plana desde el punto de vista jerárquico y acompañar a un querellante o a una víctima en un proceso en el cual el fiscal de distancia anterior de alguna manera casi abandonó la acción, pero no nada más que eso. A veces tengo esa disparidad. Pero no creo que... A mis 52 años de tribunales no creo que tenga que explicarle mucho a la gente, a los colegas, sino que ya saben cómo soy y lo que pienso lo escribo. Doctor, la última y ahora sí muy cortita. Sí, en el caso Alperovich, me sorprendió, o creo que le sorprendió a mucha gente, uh-huh, la actitud del juez federal, del juez de instrucciones, del camarista penal en realidad, Juan Martín, uh-huh, Ramos Padilla, que volvió a los inicios del juicio oral, en donde yo estaba acostumbrado a ir a un juicio oral y cuando se daba el veredicto, el presidente del tribunal decía, señor policía, espóselo, y el condenado salía esposado y detenido. Uh-huh. Sí. Es como que esto se había olvidado. Y, uh-huh, y volvieron a jerarquizar a los tribunales, digamos, ¿no? Porque una persona que es condenada ya no tiene prisión preventiva. Sigue siendo prisión preventiva. Hasta tanto no quede firme la condena, lo suyo, bueno, sigue siendo prisión preventiva. Por tanto, digamos, yo no conozco mucho el caso, lo veo de afuera y como espectador, y además es, digamos, no es fuero federal, con lo cual nunca tendré ninguna participación en ese tema. Pero me parece que lo que sí es, lo que se hizo en el caso, eventualmente, supongo que habrá sido así. Y es que, hasta que no quede firme la sentencia, la detención del imputado de que se trate no es el cumplimiento de la condena, sino que es un auto de prisión preventiva. Por lo tanto, aquellas circunstancias que justifican la prisión preventiva, que son el entorpecimiento de investigación, que en este caso ya no puede haber más porque ya hay sentencia definitiva, pero el peligro de fuga sí es para tener en cuenta a los fines de mandar una detención preventiva. Esta es una detención preventiva, no es una detención para cumplir la condena, es una detención preventiva a consecuencia de que, dada la certeza o la semicerteza, porque no está firme la condena, de que va a haber una pena de largo cumplimiento, y las características personales del sujeto, su capacidad económica, el lugar donde reside, la cercanía con la frontera y las posibilidades de fugarse, hacen que ese peligro de fuga sea mayor, y por tanto el argumento, tengo entendido, que fue encarcelamiento preventivo por el eventual peligro de fuga, y recién cuando la condena vaya a estar firme va a ser cumplimiento de condena. Y obviamente, bueno, los días de prisión preventiva se contarán como día de prisión. Doctor Raúl Ple, siempre es un gusto charlar con usted. ¿Eh? Igualmente. Tan claro, sí, como siempre. El otro día estaba hablando con otro colega suyo, un fiscal federal también, otro bostero. Ustedes son una banda, yo decía, son de la barra brava. Yo digo, hay dos barras bravas. Los de River no, son más suavecitos, pero está la barra brava de San Lorenzo. Y los bosteros, que son insoportables. No se olvide de Chacarita, no se olvide de Chacarita. ¿Hay muchos de Chacarita? No, acá pocos. Ah, no, claro, sí. Como también, y algunos fallecieron. Conozco pocos de Platense, por eso cada tanto. ¿Sabes que cuando yo voy a la cancha veo algunos de tribunales posible, de la playa? Sí, claro, claro. Igual que en Ferro. Ferro también tiene unos cuantas personas en la justicia, ni que hablar. Sí. Ya nos veremos, Marcelo, en los banquitos de las calecitas con nuestros nietos. Exactamente. Le mando un abrazo grande. Que tenga un lindo domingo. Abrazo grande. Buen Gracias. Domingo. Chau, chau.